¿Cómo aprendí yo ortografía? En este video les quiero compartir 5 pasos o 5 formas de aprender rápidamente ortografía y qué me funcionó a mí. Bueno, como la mayoría de las personas somos audiovisuales porque nos gustan las imágenes acompañadas de texto con buen audio, pues una forma de aprender ortografía definitivamente es viendo videos. Pueden ser los de la profe Mónica u otra clase de videos, pero hay una conexión entre el material audiovisual y uno automáticamente que no lo deja uno desprender. También es importante que el creador de videos sea creativo, dinámico y que en poco tiempo logre despejar las dudas a la gente. El segundo paso, la segunda forma de aprender ortografía que me funcionó a mí desde que estaba muy pequeña, fue leer. Pero hay que leer lo que a uno le gusta leer. Si a usted le gustan los libros de motivación, si le gusta leer noticias, si le gusta leer crónicas, documentales, si le gusta leer libros didácticos, lo que quiera, si le gusta leer matemáticas, lo que quiera leer, pero lea. Porque cuando uno lee, hace uno un ejercicio de reconocimiento y de conciencia de lo que está leyendo. En ocasiones cuando uno está leyendo, se pierde por ahí entre las palabras o se distrae, pues simplemente retomamos la lectura y arrancamos nuevamente. Pero nunca, nunca dejar de leer. La lectura es buenísima. Una forma súper efectiva para aprender ortografía es escribiendo. Por ejemplo, si usted ve mis videos, los reels o los shorts que duran un minuto, o estos videos didácticos, y usted va tomando nota en una libreta y tenga solamente una libreta o un cuaderno única y exclusivamente para ortografía, ese ejercicio de escritura que usted está haciendo en ese momento conecta la escritura directamente con el aprendizaje. Usted tiene que ser consciente de lo que está escribiendo, por lo tanto lo está memorizando, inconscientemente lo está memorizando. Entonces, escribir es buenísimo. Otro punto súper importante y que me funcionó a mí, no solamente como estudiante, sino como docente, para enseñar y aprender ortografía, es jugar. Ahorita hay muchas aplicaciones en internet para uno jugar digitalmente, pero también podemos jugar manualmente con una lotería, con un ejercicio de memorización, con alcance una estrella, complete la palabra, el juego de stop, el de nombre, apellido, ciudad, fruta, cosa, color, animal y todo lo que usted quiera inventar, todo eso sirve para que nuestro cerebro nos recuerde palabras y tengamos que escribirlas bien porque el juego así lo exige. Y el quinto punto para aprender ortografía es mediante los crucigramas. Esto es súper efectivo. Yo recuerdo ver a mi mamá toda la vida llenando crucigramas. Mi mamá no fue al colegio quizá hasta primero de primaria o segundo de primaria, pero sabía ortografía, sabía con qué letras escribían las palabras. Entonces el ejercicio de los crucigramas lo obligan a uno a corregir si no le sale la palabra verticalmente u horizontalmente, porque probablemente era con S o era con C, y esto es buenísimo y muy efectivo para la ortografía. Para el año 2023 les traigo una sorpresa de unos cursos completos, uno de gramática, otro de ortografía, otro de redacción y otro de hablar en público o de oratoria. Para compartir con ustedes y puedan ustedes tener la temática completa, no desorganizada, sino organizada, y que ustedes logren hacer paso a paso todos estos cursos y logren desarrollar pues estas capacidades en ortografía, en lectura, en oralidad, etc. En el 2023, espérenme, porque les traigo unos super cursos. Lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal, compártale este canal a sus amigos para que también se suscriban, porque lo que se viene es bomba. Y recuerden que me encuentran en todas las redes sociales como La Profe Mónica. Allá también me pueden seguir porque yo subo videos todos los días. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao.